Empezó la fecha 4 de la Liga A Femenina de Francia y en el encuentro que abrió la jornada, el Nancy Voleibol de la Argentina, Elina Rodríguez, hizo respetar la casa y venció por 3-1 a Listres con parciales 20-25, 25-16, 25-21, 25-15 en 1 hora y 47 minutos de juego. El encuentro se llevó a cabo en el Parc des Sports con un aforo reducido de público, quienes vibraron con el triunfo de su equipo. La mayor anotadora del encuentro fue Maja Buracer del Nancy Voleibol. La pantera, Elina Rodríguez, solo pudo estar presente en partes del tercer set por decisión técnica y no anotó puntos en este partido. Con este resultado, el Nancy Voleibol sumó 3 nuevos puntos y acumuló 9 unidades en la tabla de posiciones, lo que las ha llevado a ubicarse, momentáneamente, en el octavo lugar de la tabla de posiciones. Ahora, en su siguiente encuentro, el Nancy deberá recibir al San Rafael en otro encuentro de fuerzas parejas. Por su parte, el Istres sumó una nueva derrota y se queda con 3 puntos acumulados, lo que los mantiene en el puesto 11 de la clasificación. Aquí te dejamos todo el resumen de este encuentro para que lo disfrutes de principio a fin. Como siempre, solo aquí, en Puro Voley.